plástica. Toda esta zona que va. ¿Esta es la de plástica? Como ven, si miras para allá, me cuenta que son todos son paredes para obras de arte, espacios para obras de arte. Esto es un lugar donde la gente podrá traer su laptop y conectarse y poder. Tendremos una red wifi local. Como un intranet donde vamos a tener toda la base de artistas de datos, de artistas cubanos, donde la gente puede ir ver las cosas, incluso vamos a poder comprar música, sí, como si fuera online, pero bueno, offline, ¿no? Una pequeña sala de proyección, donde también se harán pequeños formatos de música, de teatro también, de literatura. Performan de los mismos artistas plásticos. Aquí se va a entrevistar a los artistas para un poco como conocerlos a ellos como personas, ¿no? Bueno, como ves, pues se comunica todo es abierto. Quedan estos espacios también para obras de arte también. Pues hay que abrir uno entero, ¿no? Jesús. Esta zona es una sala de danza, teatro y cine. Habrá una pantalla. Tenemos aquí esta terraza de aquí. Terraza de aquí, este es un espacio muy grande donde se harán conciertos en patio. Esta es la nave de música, que todavía estamos en construcción. La nave. Tiene una especie como de salón donde va a ser de videoarte. Solo todo lo que tenga que ver con la galería de fotos, ¿no? Arte digital, todas esas cosas se harán aquí en este espacio. Y por aquí se sale de nuevo. Nos cedieron el lugar, el Ministerio de la Pesca nos dio, o sea, de la Mienticia. Se lo cedió al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura lo cedió para fábrica de arte, para el proyecto de fábrica de arte, ¿no? Para tener un espacio real donde. Todo cambiará.